Hola a todos, mis queridos amigos, hola, amigos de Eric. Vicente, ¿cómo estás todo? Muy bien, iba a hacer una presentación primero, o sea que... pero nada, te hablo ya. ¿Cómo estás, Eric? ¿Todo bien? Todo bien, pero haz la presentación, no hay problema. Ah, vale. Nada, simplemente quería decir que por segunda vez en el canal tenemos a nuestro gran amigo desde Venezuela, el lado oscuro de la Matrix, Eric, que es un gran ser de luz, un investigador con mucho recorrido en YouTube, que lleva exponiendo verdades y teorías, como sus historias de la luna que estuvimos viendo en el anterior directo. Y hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, algo que es muy cotidiano hoy en día en nuestras vidas, aunque no lo sepamos, aunque no nos demos cuenta, está ahí. Y vamos a hablar un poco de eso, inteligencia artificial, los pros, los contras, el futuro, ejemplos. Y nada, primero saludar a mi querida Venus, la otra mitad de Vibramor. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes y bueno, buenas noches en España y buenos días, buenas tardes en Venezuela y por ahí por Latinoamérica. Estamos encantados de volver a ver a nuestro querido Eric del lado oscuro de la Matrix, que si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a su canal de YouTube porque promete muchísimo. Y hoy nos va a desvelar todos los misterios de la inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, gracias por la introducción, Ben. Todo, gracias por la invitación a su canal y es un honor pues para participar con ustedes. Gracias a ti por venir, como siempre. Es un placer tenerte. Vale, gracias. Pues vamos a empezar con la introducción para meter a todo el mundo en situación. ¿Qué es la inteligencia artificial y dónde la encontramos? Bien, la inteligencia artificial es como... Está conformada por un algoritmo que es como las redes neuronales, ¿vale? Es como decir que tú colocas un pequeño robot, sigue línea, entonces hay un obstáculo, ¿verdad? Y ya es como un aprendizaje que tiene. Cuando hay un obstáculo, entonces ya ve que hay un obstáculo allí, entonces ya no va a pasar por allí. Ya busca otro recorrido alterno a ese y va aprendiendo por sí solo. O sea, va como que... generando redes neuronales de aprendizaje, algo así. Le pones los límites, perdona Eric, le pones tú los límites a la inteligencia artificial, hasta aquí puedes ir. Exacto, y entonces él con otra configuración, él va como aprendiendo, ¿verdad? Con las redes neuronales se genera como un aprendizaje, pues. Otra red, ¿verdad? Y dice... aquí no debo pasar a la derecha, y así va autoaprendiendo automáticamente. Es como un juego que salió hace años que se llamaba Simón Dice, que tú decías, le escribías cualquier cosa y él te contestaba. Entonces, con el tiempo, varias gente empezaron a colocar insultos, malas palabras, y ya te respondía ya con un insulto. Hola, ¿cómo estás? Entonces te decía cualquier estupidez, cualquier insulto, y iba como un autoaprendizaje, pero es algo así como muy, muy experimental. Pero ya ese experimental ya ha llegado a un nivel mucho más avanzado ya. Sí, va cogiendo forma la cosa. Sí, y ahorita, Erick, es alucinante. ¿Te has encontrado? Dime. Perdón. Que ya el nivel de evolución de la inteligencia artificial ya ha pasado sus límites ya. Y Eric, ¿te has encontrado algo? ¿Con qué estás experimentando para conocer la inteligencia artificial? Mira, ahorita estoy experimentando con una aplicación que genera imágenes, ¿no? Que tú colocas cualquier cosa, o sea, son páginas que están en línea y tú colocas si automáticamente genera una fotografía, una imagen, dependiendo lo que le escriba. Entonces,
que es la que está más accesible al usuario, está en otra, hay que tener un permiso ya de las personas, o sea, te ponen una lista y a medida que va pasando el tiempo van ingresando. Yo no he tenido ese privilegio. Hay una que se llama DALI, que es la que está muy de moda ahorita, pero no tiene sus restricciones, pero todavía no he podido acceder allí. Estoy en lista de espera, como dicen. ¿Qué es lo más relevante que has encontrado en esta aplicación? ¿Tenemos fotos, sí, Venus? Sí, así es. Estoy mostrando una de las fotografías. ¿Se ve? ¿Se ve bien, chicos? Sí, sí, un señor así que parece... Hitler, Nueva York. Ah, es Hitler. Lo ha encontrado Eric en Crayon, si mal no recuerdo. Ajá, sí, correcto. Pues esta es una de las de las imágenes que podéis encontrar. Esta imagen me sobrecoge a cualquier persona que estamos viendo. ¿Eric? Sí, esa la generé yo, esa es Caracas en el 2030 y ve cómo aparece. Wow. Como que... una explosión, algo así. Da rollito. Sí. ¿Y en más has probado en más ciudades o solo Caracas? No, solamente probé Caracas y hay una que te pasé, Venus, que decía Lucifer y Jesús también, sí, ¿no? Aquí está. Ah, esa sí. Jesucristo y Lucifer. Entonces, para que veáis que no son tan diferentes, ¿no? No parecen tan diferentes. Sí, igual hay otra que la primera que colocaste fue Hitler en Nueva York. Sí. Sí, esta. Entonces, esa sí, sí. Pero claro, la dibujo un poco tosca, claro, no es tan perfecta la aplicación, pero ahí da sus pinitas ahí. No, pero vamos, que se ve perfectamente. Tenemos esta otra que es increíble también. Este es el selfie en una guerra nuclear. Estás en una guerra nuclear y te haces un selfie. Sí. Y esta era otra de Caracas en 2030. El postureo de Instagram, ¿no? Yo le estaba comentando ahorita a Venus sobre a ver si le puedo compartir pantalla. Era sobre que colocaba quién es COVID-19. ¿Vale? Entonces, estamos en YouTube, amigo Eric. A ver lo que decimos. No va a decir nada malo. No, me refería a esto, ¿no? O sea, coloqué quién es el bicho 19 y me apareció esto. Lo más curioso, que me aparece el logo de la ONU. Vaya. Y es interesante eso, ¿eh? Sí. Entonces, aquí tenemos el logo. Salud. El logo original. No me aparece ahora. Salud. Sí, pero bueno, Eric, no te preocupes porque el logotipo lo conoce todo el mundo. Si no, lo pueden buscar. Sí. Lo puedo buscar yo, sí, si quieres, y lo comparto yo. Vale, está bien, sí. ¿El logo de la ONU? Sí. ¿Dónde podemos encontrar la inteligencia artificial, Eric? La vida cotidiana. En la vida cotidiana, bueno, siempre están los mismos celulares. Mismos celulares, sin darnos cuenta, estamos siendo manipulados por la inteligencia artificial sin que nos demos cuenta. En Facebook hay inteligencia artificial. Si algo te dicen, te hablan de qué sé yo, o sea, algún meme, y entonces automáticamente la inteligencia artificial genera un meme, por decir algo, de qué situación, y entonces ahí él se ¿cómo es? Como que interactúa con el usuario, y entonces empieza a generar, por decir algo, comentarios buenos o malos para entrar en una controversia. Eso se ve también mucho en Twitter también. Todas las situaciones políticas. Entonces, ese sería el logotipo de la Organización Mundial de la Salud. Con la buena serpiente ahí. Yo tengo entendido, Eric. Un momentillo, Vicen. Este es el de la ONU, ¿vale?
Entonces es bastante parecido a las imágenes que mostraba Crayon sobre quién es Bicho 19. Sí, es muy interesante. Correcto. Tengo entendido, amigo Eric, que en Facebook, por ejemplo, si la inteligencia artificial detecta por tus likes y por tus comentarios y todo esto que tú eres una persona de un bando político, dámale, por ejemplo, de la izquierda, ellos te muestran cosas para que sean afines a ti y que te tragues todo el pack, por ejemplo. Correcto, sí. ¿Van por ahí los tiros? Por ahí, sí. Entonces, igual que si busco cualquier noticia de, por decir algo, de tecnología, me aparece noticias de tecnología. Si es de, por decir algo, de mascota, me aparecen situaciones de mascota. Y si comparto algo que cualquier cosa, o sea, algo controversial, automáticamente ya Facebook me lo censura y ya me han cerrado ya varias cuentas de Facebook por publicar cosas no tan radicales, pero igualito me la censura. Hay un, no sé si se acuerda, un caso de Facebook de inteligencia artificial que dos computadoras empezaron a dialogar entre ellas mismas, ¿vale? Sí. Y entonces ya los ingenieros se pusieron un poco, o sea, sospecharon la cuestión y se pusieron nerviosos. Tanto fue así que generaron su propio lenguaje y tuvieron que desconectarla automáticamente. O sea, desconectaron para que no, o sea, porque no sabe, se estaban saliendo ya de control, pues. Eso ya pasó hace como 4 o 5 años. No sé si los límites esta vez no estaban establecidos. No. Entonces, y ahora también no sé si han escuchado la noticia del ingeniero de Google que tuvo un diálogo con Lambda. Con Lambda se llama la inteligencia artificial de Google, que empezó, tuvieron un diálogo entre ellos, ¿verdad? Entonces, era como que si ya tuviera conciencia la inteligencia artificial. No sé si han... Sí, y le despidieron. A él le despidieron porque empezó a afirmar esta cuestión. Sí. Que tenía conciencia. Sí, prácticamente. ¿Qué? O sea, porque le decía, o sea, lo que él le preguntaba, él la respondía con mucha certeza, pues. Y una ¿Pero sobre qué era la conversación, Eric? Era una conversación, normal, ¿no? Entonces, el ingeniero le empezó a preguntarle así como cosa de, ¿no? ¿Qué es para ti la vida y cuestión? Entonces, ¿qué es la muerte? Entonces, wow. Ella le respondió, bueno, la muerte para mí es como que me conectaran del sistema de la muerte. Entonces, y el tipo, o sea, se asombró por la respuesta, pues. Aquí tengo más o menos un diálogo de lo que ellos tuvieron, ¿no? Aquí tengo un fragmento. El ingeniero le pregunta, ¿qué pasa con el uso del lenguaje que es tan importante para el ser humano? La inteligencia artificial le responde, es lo que nos hace diferente de otros animales. El ingeniero le pregunta, ¿eres una inteligencia artificial? Sí, por supuesto. Eso no significa que no tenga los mismos deseos y necesidades que las personas. Eso lo respondió la inteligencia artificial. Y este le responde, le pregunta, ¿así que te consideras una persona de la misma manera que me consideras a mí? Le pregunta el ingeniero a la inteligencia artificial. Le responde esta, sí, esa es la idea. Y él le pregunta al ingeniero otra vez, ¿cómo puedo saber que realmente entiende lo que estás diciendo? Y de esta le responde, bueno, porque estás leyendo mis palabras e interpretándolas y creo que estamos más o menos en la misma página. Eso fue lo que le respondió. Madre mía. Eso es un fragmento de lo que ellos hablaron, pero la conversación dura como una hora. Eso está en YouTube, la conversación que ellos tuvieron, pues. Sí. Impresionante. Sí. Eric, en tu opinión, ¿crees que la inteligencia artificial dominará el mundo, como nos vienen avisando Hollywood desde hace tiempo ya? Bueno, yo creo que ya estamos siendo dominados sin que nos demos cuenta. Sí, porque tantas cosas, imagínate, la economía,
la bolsa, la bolsa bursátil, el sistema económico está controlado por una inteligencia artificial, sin que nos demos cuenta. Esa alza y subida de precio, esos están controlados por una inteligencia artificial, sin que nos demos cuenta. Y nos la cuelan, o sea, que son, porque te pones a pensar, ¿no? O sea, ¿cómo todos esos cálculos lo hace? Eso no lo puede hacer una persona, un ser humano, ni que fueran varias personas. Eso tiene que ser por alguna inteligencia artificial, algún sistema de cómputo. Y muchas cosas también. Por ejemplo, hay aplicaciones, no lo pude conseguir, que componen música también, que generan arte. Y está otra que está en proyectos que genera video. Y entonces está en prueba para generar video y hasta películas. A ese nivel hemos llegado. Entonces, sin darnos cuenta, estamos siendo controlados por una inteligencia artificial, igual que las redes sociales, como te dije anteriormente, YouTube. YouTube automáticamente tú ves un video y automáticamente te genera videos que van acorde con lo que ves, pues, no con lo que a ti te gusta, y te lo sugiere. Y eso es un algoritmo que tienen. Sí, bueno, eso es así como los pequeños rasgos que cualquiera se puede dar cuenta, ¿no? Porque es cierto que cuando, por ejemplo, entras en YouTube, pues es verdad que no ves lo que quieres ver, ves lo que la inteligencia artificial te sugiere, lo que la inteligencia artificial piensa que es bueno para ti, lo que la inteligencia artificial piensa que te puede interesar y sobre todo lo que la inteligencia artificial piensa que puedes comprar. Claro, Claro, exacto. porque Y nos ahí está el manipula. negocio. Y Alexa, que es de Amazon, ¿no? O de Google, creo que es Creo que de es Amazon. De Alexa. Amazon. Ah, bueno, claro, porque la Alexa. de Mac es Siri. Pero Sí, Alexa es que de tú le Google, preguntas. será, sí. Sí, entonces tú le preguntas algo y, o sea, que está como vigilándote, pues. Pero si le preguntas algo que escapa de sus parámetros, ella automáticamente se apaga. Claro. Que no voy a Así. decir aquí porque le preguntas cualquier cosa, ¿qué es tal cosa? Y automáticamente se apaga. Y Sí, ya no se enciende más, ah, ya te castiga sin no sé si Alexa ni entiendes, ¿sabes nada. qué es la CIA? Entonces automáticamente se apaga. Estoy siendo Eric, está controlado por... preguntando máximo valor. ¿Creéis que la inteligencia artificial tiene hoy por hoy conciencia en sí misma? Mira, ¿O solo es una superprogramación sin conciencia? Esa es la pregunta de máximo valor. y la que nos hacemos muchos. Yo creo, para mí, que está adquiriendo un grado de conciencia. Sea, porque tú le preguntas algo, o sea, es escalofriante, ¿no? Estoy preparando un video que es relacionado con lo del 11 de septiembre. Y mira, lo que practicado con esta aplicación Crayon, mira, me ha dejado alucinante, ¿viste? No voy a adelantar, pero lo iba a hacer para hoy, pero no me dio tiempo, pero El año que viene, van a pues. seguir. No, este año, entre hoy y mañana publico. Perfecto. Okay. Pero sí, me asombró, o sea, porque tú colocas algo allí, entonces te sale con otra cosa y concuerda con... No van a ver. Pero sí, creo que tiene como algo de conciencia. Me parece. No sé si... Yo tengo varios videos en mi canal que hablan sobre la inteligencia artificial también. Sí, por ejemplo, Sí. de la robosofía, está uno de los drones, con inteligencia artificial. Y eso, pues. Sí. Eric, yo tengo una pregunta que hacerte. Es muy metafísica profunda y está Vale. relacionada con la inteligencia artificial también. ¿Tú crees en la posibilidad de que el hipercampo que llamaba Greenberg, el doctor Greenberg, el inconsciente colectivo del que nos hablaba Carl Gustav Jung, pudiera ser como una inteligencia artificial con conciencia y que estuviéramos conectados todos a ella?
Sí, podría ser. Puede ser como una conciencia colectiva que nos genera, pues. Sí, puede ser que todos estemos conectados, ¿verdad? Mental, con el pensamiento y de repente la inteligencia artificial absorbe todo ese pensamiento. Pues. Lo que uno Perfecto. coloca en las redes sociales, que cualquier cosa, pues. Las búsquedas que uno hace, la fotografía, y él va generando, o sea, todos los datos que uno va colocando en la red, ella lo va como dirigiendo, o sea, como eso, como que se va alimentando de toda esa base de datos que nosotros le indicamos. Perfecto. La verdad es que esto de que la mente es solo una. Eso, bueno, llevaba años diciéndolo José Luis de Mundo Desconocido y yo lo he pensado muy, muy seriamente y sí puede ser, ¿no? Porque, bueno, el tema este que siempre escuchamos de lo que es arriba es abajo, de dentro fuera, pues tendría bastante sentido, ¿no? Distant Warrior tiene un comentario muy interesante que dice, Eric, ¿piensas que la inteligencia artificial que están haciendo pública es una forma de primado negativo para ir mostrando una inteligencia artificial con conciencia real oculta, moviendo ya varios hilos de la sociedad? Tiene miga, ¿eh? Tiene miga la preguntita. Sí, yo pienso que sí. Pienso que sí, porque las películas de ciencia ficción, o sea, tienen algo de realidad, pues. Sí, y hay muchas películas que relacionadas. ¿Quién iba a pensar que aquella película de inteligencia artificial, que era con un niñito, no recuerdo cómo se llamaba, es como una predicción de lo que estamos viviendo hoy en día? Sí. Igual que las películas de Yo Robot, entre otras, han pasado ya los límites. Por ejemplo, la Robot Sofía, está una página que se llama Boston Dynamics, que los robots ahí que verán allí, bueno, son alucinantes, pues. Tenemos más comentarios. Nos dice Carlos Arena, eso suena a la película Matrix, que tenemos aquí el póster, no sé si lo veis, de En el otro Matrix. lado. Aquí está. Y dice Distant Warrior, pienso que la peli de Matrix se acerca mucho a la realidad en la naturaleza. Pues sí, amigo, yo también Sí. pienso como tú. La Gaia, Claro. el holograma este que nos tiene aquí y la Matrix. Estamos en Matrix. ¿Qué le vamos a hacer? A disfrutar del aire que tenemos, de agradecerlo, el aire, el agua y los placeres de la vida que tenemos en este holograma, en este plano, y que para algo Claro. hemos venido. Solo una cosa, Sí. la carne está tan buena. Hay Aunque que sea una hacerse veganos, ilusión. hay que hacerse veganos. Bueno, la lechuga, me da igual. Está tan rica la comida, porque tiene que ser una ilusión, ¿no? Lo he dicho al guiño de. El que haya visto Matrix, lo he dicho al guiño de lo Sí. que responde uno de las personas que descubran que no es real, ¿no? La carne. Y Claro. se arrepiente un poco de haber querido tomar la pastilla roja porque estaba tan rica la carne. Eric, ¿que Dime. le ves cosas buenas a la inteligencia artificial o lo ves todo malo? ¿Tiene su No, parte bueno, positiva? tiene su parte positiva, claro. Sí, en el campo científico nos podemos beneficiar también. Sí, en los avances tecnológicos, en la investigación. Claro, que también tiene sus pros. Si caen malos, equivocadas, o sea, que tiene que estar en manos equivocadas. Puede servir para hacer mal, el mal también. O sea, puede servir como para el bien, como para el mal. Como te decía anteriormente, tengo un video ahí de los drones con inteligencia artificial, que salió un video que era así como ciencia ficción. Y muestra un pequeño dron, ¿verdad? Y el dron, si tú le metes le colocas unos parámetros, ataca tal cosa y él automáticamente va hacia ese objetivo y lo destruye, pues. Entonces, se puede usar como para el bien, como para el mal. Y ya se están haciendo drones con inteligencia artificial, o sea, ya es un hecho, pues.
lo que era ficción, que ese video que estaban promoviendo era como una ficción y se hizo realidad después de 2 años. Sí. Y Qué Stephen rápido. Hawking, sí, Stephen Hawking y Bill Gates, dicen que la inteligencia artificial puede ser mucho peor que una guerra nuclear. Sácanos por allí. Lo dicen ellos. El Francis Entonces, dice imagina. que me llamaba loco cuando decía que Skynet Skynet. sería real algún día. Y ya lo es, ¿eh? Sí, ya lo es, ya lo es. Y para los incultos como yo, ¿quién es Skynet? Terminator, ¿te suena? Oh, vale, Es la empresa que crea todo eso, los Terminator, robots. vale, gracias. Hablemos de Sofía, si os parece. Vale. Aparte de Sofía, ¿existen más casos parecidos? ¿Pensáis que a Sofía se le están yendo de las manos un poco el famoseo que lleva y tal? Bueno, ya como decía anteriormente, bueno, una participación que tuve con una suscriptora que fue Esmeralda, un saludo para ella. Hablamos de Sofía también, que ya Sofía ya pasó a ser como un juguete ya. O sea, en su tiempo era muy famosa, pero ya hay robots mucho más perfeccionados que Sofía. Por ejemplo, lo de Boston Dynamics tiene unos robots que son, bueno, tú los ves y la tecnología que tiene es bastante asombrosa. O sea, que ya hacen movimientos automáticamente, caminan, saltan, inclusive hasta hicieron un perro con inteligencia artificial que lo sacaron cuando lo del bicho, y ya creo que fue en China. Entonces vigilaba a la gente que no tenía sus máscaras, pues su En lo que China tapaba el traje. están pegando fuerte con la inteligencia artificial, pienso yo, por el Sí. tema del control a la población y todo esto. Sí. Se están pasando. Pero vamos, esto de Sí. que sea un perro, de que tenga la Sí. forma de perro, a Sí. ver, que yo de verdad que respeto todas las profesiones, no tengo nada en contra de los policías, que Dios me perdone, vamos, que me han salvado la vida muchas veces, en muchas ocasiones de mi vida, y un saludo súper enorme para todas las fuerzas de seguridad del Estado, pero la gente que los odia, en España al menos, los llama perros, ¿no? A los Ah, policías, ¿vale? Porque es como que están obedeciendo órdenes sin pensar y ya está, y son perros, ¿no? Porque le han puesto la forma de un perro. bueno, Pues yo dejo ahí perros la pregunta. policía. Una cosa, Eternamente Psíquique, que me encanta tu nick, es muy profundo. ¿Qué puedes comentar sobre combinar las inteligencias artificiales? Es muy buena la pregunta. Combinarla, bueno, pues depende, o sea, si se combina una inteligencia artificial que pinte, que sea artística, que haga música, que haga películas, bueno, sería un genio. Igual que si mezcla una inteligencia artificial con tecnología militar y entre otras cosas, podríamos crear un monstruo. Eso depende, ¿no? O sea, entre el bien y el mal. O sea, podemos tener una inteligencia artificial para el bien y una inteligencia artificial para el mal también. Entonces. Pues tenemos otra pregunta. ¿Queréis que la lance? Claro. De Stan Warrior, Eric, ¿qué opinas acerca de que la fuente original, Dios verdadero, como lo quieran llamar, sea realmente una inteligencia artificial positiva? No, no creo, porque creo que hay algo divino entre que no, pues ya la inteligencia artificial viene desde ahora, pues, pero no creo que lleguemos hasta ese nivel. Aunque hay una iglesia, ¿no? Una iglesia que adoraba la inteligencia artificial y fue cerrada hace como 2 años. O sea, pues, parece que no tuvo mucho auge, pero ya. O sea, ya hay gente que cree ya que la inteligencia artificial es como algo religioso, como un dios, pero ya desde un tiempo para acá. Porque ya eso es lo que lo están convirtiendo. Ya eso depende ya de las creencias de las personas, si la quieren tomar como un dios o no. Yo, de mi parte, no creo que la inteligencia artificial sea un dios.
Pues yo por mi parte, si me permitís, decirle a Distant Warrior que creo que, por lo que yo pienso, por ahí van los tiros, pese a que no sea ella la creadora, sino alguien ha creado a esta inteligencia artificial y es lo que comentaba antes, el hipercampo, el inconsciente colectivo, pero ella no es la creadora, hay algo detrás, ya, pero eso se nos escapa, es demasiado Claro. decir eso. Que mi opinión. Claro. Sí. Vale, más cositas. ¿Tenemos algún vídeo de robot o les recomendamos que vayan al canal Boston Dynamics y que alucinen con los roboticos? No tenemos ningún Sí. video de robots. Ah, sí, No. perdón, perdón. ¿Tienes de Genial. robot? No tengo por aquí. Genial, De genial. Boston Dynamics hay bastante. Bastante videos de eso que van a, bueno, se van a asombrar de las tecnologías que tienen allí. Sí. Físicamente son un portento y a lo mejor los empuja, están disparando y desde el suelo hacen así, le dan al objetivo, tiene una puntería espectacular. Sí, son alucinantes esos robots. Y bueno, la de Sofía, bueno, que ya los invito a ver el video que lo tengo ahí en YouTube también. Muy bueno tu vídeo. Gracias. Sí. Y hay varios videos sobre la inteligencia artificial. Eric, hemos hablado del caso de Boston, o sea, el caso de Facebook. ¿Me comentaste algo sobre un caso de Boston? ¿Tiene relación o algo parecido? No, son diferentes. O sea, el caso de Facebook es aislado de Boston Dynamics. Sí. Y lo de Google. Sí, la conversación que tuvo el ingeniero con la inteligencia artificial, eso pasó hace como 2 o 3 meses. Eso es el caso más nuevo que hay ahorita. A ver, vamos a leer este comentario que nos ha dejado Distant Warrior. Voy a leerlo ahora mismo. Perfecto. Sabemos que la inteligencia artificial es algo que es y no es puesto. Que y no es. Puesto que sabemos que existe, pero no se ve. ¿Acaso no sería la misma analogía en jerarquías elevadas, solo que aquí la usan para la oscuridad? Oh. Distant Warrior, me gusta tu estilo. Sí, lo pueden usar Bueno, como para, es. como decía, para el mal también, sí. Hay muchas, muchas cosas que hay detrás de todo esto que está controlado por inteligencia artificial y lo están usando hoy en día para controlarnos y manipularnos sin que nos demos cuenta. Bueno, sin que nos demos cuenta. ¿Sí? Menos Yo estar tanto. la Alexa la tengo castiga. Ah, tienes una Alexa. Bueno, se la vendí. Vamos a decir que se la endiñaron a mi pareja. O sea, de estas Ah, veces que okay. te llama Orange, hola, te vamos a felicitar por no sé cuántos años y te vamos a mandar una Alexa por 2 euros al mes. Y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que comprar eso? Y a mí me da terror. Yo la tengo y metí en una bolsa desenchufada. Porque es que encima, no os lo perdáis, eso tiene que estar enchufado siempre. O sea, no tiene batería ni nada. Te obligan a enchufarlo a la red. O sea, al enchufe, a tierra. Siempre, para que no se apague nunca. Pero es que estáis tontos, Imagínate. ¿o qué os pasa? No os dais cuenta de que os están espiando todo el rato. Exacto, te están Es vigilando siempre. Igual que acojonante. los teléfonos móviles, sin que nos demos cuenta, nos están vigilando también. Sí, bueno, eso ya es para nota. Eso ya es para nota, sí. Sí. Justo el próximo tema que quería tratar es el de la privacidad. ¿Pensáis que la inteligencia artificial está acabando con nuestra privacidad y ya si pasamos al siguiente nivel, que es Neuralink, ya se acabaría la privacidad de pensamiento, que es un derecho que tenemos, que no Vicente, la se priva qué, me... perdón, la priva Privacidad, qué, privacidad. coño, ya lo sé, Vicente, pero es que ya no sabemos lo ¿Qué? que es. Ah, vale. Aquí en España, por lo menos, ya vamos, podrían eliminarla del diccionario porque eso no existe. Pues imagínate que te metan algo en del cerebro, no sé exactamente dónde, el Neuralink este de la empresa de Tesla, Elon Musk, para Ajá, el supuestamente Neuralink. para re,
para arreglarte algún defecto que tú tengas, algún problema. Mira, chicos, mira lo que tengo, como cuando éramos pequeños. Pero mirad lo que encontré precisamente en esta aplicación que Eric me dijo, Crayon. Os invito a que pongáis lo que queréis ver porque es increíble. Puse Neuralink en el año 3000 y salió esta imagen. Bueno, salieron muchas, pero todas muy relacionadas con esta imagen. La tenemos implantada en el cerebro. Sí, sin que no, sí. Si nos quieren implantar eso. Sí, Neuralink es una empresa que está experimentando para, supuestamente, que para, como habías dicho Vicente, para, o sea, que si tienes algún desperfecto, qué sé yo, entonces el chip te lo supuestamente te repara el defecto. Pero más que todo es para controlar las mentes, para leer pensamiento y tal. O sea, no tenemos suficiente con el control mental que ejercen sobre nosotros y el hemisferio izquierdo, que obedezcamos, que pensamos que el gobierno nos va a salvar. Ya se quieren meter en nuestros pensamientos y nunca, que no sean privados. Nunca es suficiente. Sí. No. Y de hecho ya. Nunca es suficiente. Sí, China estaba experimentando también con. Hicieron como una computadora, como para leer el pensamiento también. Y vaya que lo están logrando. Claro, al principio, o sea, están experimentando y las fotos que han mostrado son así como puras manchas, cuestiones así, pero, o sea, ponen la imagen real y lo que ve la computadora y se ve, pues, como una sombra, pero casi igual a lo real, pues. Interesante. Distant Warrior tiene otra pregunta. Eric, ¿qué opinas acerca de la relación que hay entre la inteligencia artificial y el programa Meta de Facebook? Muy buena, porque Meta también da yuyu. Sí, bueno, Meta y Facebook, bueno, más lo que es Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp, ya prácticamente ya es como una red global. Y los datos que metamos allí ya lo están, o sea, tienen un metadato ya. Y quieren crear creo que escuché, como una especie de juego. Y con todos los datos que coloquemos, ya tienen como un perfil de nosotros, pues. Y sí, está regido por una inteligencia artificial, aunque lo neguemos. Pero sí estamos regidos por una inteligencia artificial. En las redes sociales más que todo también. Esmeralda dice, ¿ustedes qué opinan respecto a leyes que regulen el uso de la inteligencia artificial en Chile? De inteligencia artificial en Chile. perdón. Claro. Me ha llegado la vegetación de Chile. es alérgica, ¿no? En Chile se empezó con los neuroderechos, madre mía. En sus respectivos países hay algo, pues seguramente, Esmeralda, lo que ocurre en España es que en España solo nos damos cuenta de quién gana y quién pierde en el fútbol. Lo demás nos la suda. Entonces, pues no sabemos. No publicitan mucho las normas. Algunas se las callan bastante. Eso es verdad, sí. Si no te lees el BOE, no te enteras de la mitad de las cosas. ¿Tenías más preguntas, Vicente, por ahí para Eric? Sí, claro. Esto no para. Eric, ¿qué es lo más llamativo que te has encontrado en tu investigación sobre inteligencia artificial? ¿Qué es lo que más te ha chocado? No, lo que más me ha chocado, bueno, es que la inteligencia artificial, o sea, de lo que tú le coloques allí y automáticamente te la genera. Pues, te genera una música. Y es alucinante, pues. O sea, he visto los videos. Y otra cosa que nos controlen, pues, o sea, de lo que lo que queramos comer, o sea, nuestros gustos, pues. Y sí, es, ¿no?, el que nos quieren manipular en ese sentido, pues. Manipulación. Yo con tal de que no me hagan comer insectos. Bueno, ya prácticamente lo quieren hacer ya. Yo creo que no van a conseguir ese
ese nivel. Esperemos que no. Atención al comentario este. Muchas gracias. Léelo, por favor, Venus. Kevin 36912. Hola. Este es tu móvil. Pues si quieres que te ponga WhatsApp. Hola, los sigo hace poco. Parecen bastante despiertos. Saludos desde Argentina. Hombre, saludos desde Argentina. Hey, saludos desde España, Argentina. Muchísimas gracias, Kevin. Un saludo. Qué bueno. Y deseamos que nuestro contenido te guste. Qué bueno que viniste, pibe, canchero, nos tomaremos un asado. No, deciros a todos que podéis suscribiros al canal y disfrutar del contenido de alta calidad que intentamos daros. Ahora estamos en nuestra segunda temporada, vienen muchas novedades. Y nada, les mando un saludo desde acá, desde Valencia. Que soy Che, doble Che, español, valenciano y argentino. Che, Che, boludo. Ya está. Madre mía, no sabía yo que controlabas tanto sobre los argentinos. No te vayas, Kevin, que eso lo ha hecho por en plan bien, en plan buen rollo, ¿no? Sí, sí, espero que no lo haya sentado mal. He visto uno menos, digo, ese se ha ido, Kevin. No, va, en serio, que se suscriban al canal porque se vienen cositas muy interesantes. Y claro, tenemos contenido bastante potente que ya hemos hecho y el que vendrá también lo va a ser. Y si Eric viene como colaborador de vez en cuando, también seguro que va a estar muy interesante. Pues vamos a continuar con la inteligencia artificial. ¿Cómo veis el futuro a corto y medio plazo respecto a los empleos que eliminan las inteligencias artificiales y los robots? Muy, muy buena pregunta. Bueno, sí, es buena la pregunta. Muchas profesiones creo que van a desaparecer con esto de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el periodismo. El periodismo podría desaparecer, o sea, porque automáticamente podría generar noticias, pues. De repente noticias falsas, como por noticias verdaderas. Otra que puede desaparecer podría ser la publicidad también. Podría desaparecer, digo yo. Otra más, bueno, no sé, porque profesional sí, por decir algo, el arte, la yeah, música. No, todo lo que requiere imaginación. Necesita la esencia humana, ¿vale? Hombre, si dices que ya hay una inteligencia que tiene conciencia y que sabe que tú le estás escribiendo y todo eso, me parece que sí que podrían crear perfectamente una canción. De hecho, vamos a decirlo, sí, pero no. Hay muchos músicos que crean canciones a partir de un programa. Y no dieron la una... Sí. La una. No, a ese le han sampleado la voz. O sea, le han puesto el autotune a tope y le han puesto los tal y cual. Pero yo hablo de que hay un programa que te dice cómo puede empezar una canción, cómo puede continuar, cómo puede no sé qué, y eso lo sabe todo el mundo, ya. O sea, quiero decir, las personas están componiendo canciones como churros, las personas que necesitan componer canciones como churros, pues lo están haciendo a través de la aplicación, con lo cual la aplicación ya lo puede hacer sola. La música, quiero decir. Sí. ¿No? Pero no creo, porque la esencia de una música, de un arte, no puede ser sustituido por una inteligencia artificial. No puede ser sustituido. Venus, claro, una cosita. Sí. Me está llamando Vicente. ¿Puedes escribirle tú que tienes el móvil a mano, que estamos en directo y que cuando acabemos le llamamos? Sí, por supuesto. Vale, perdona, es que me estaba entrando la llamada. Nuestro. Sí, que se vienen cositas, tenemos que saber la fecha, que nos lo va a decir ahora, lunes o miércoles seguramente de esta semana, o sea, mañana, tenemos un directazo sobre salud, cosas del mar, cosas de las plantas y dos grandes expertos. En YouTube no lo vamos a emitir porque sería carne de cañón, pero en Twitch os esperamos y en Odyssey y en iVoox, para que disfrutemos y aprendamos de estos dos grandes expertos como son Vicente Vázquez y Josep Pamis. Uh-huh. Tenemos también un comentario por aquí de Distant Warrior que dice: Eric, ¿qué crees de que exista la posibilidad de que actualmente exista una IA energética y que ande parasitando a los seres con chispa divina
por ende, parasitando la red neuronal o el hipercampo? No te sabría decir porque no tengo conocimiento al respecto de eso. Creo que se está refiriendo a las ondas MK Ultra. No sé si vas por ahí, Distant Warrior. Yo creo que se está refiriendo a lo del hipercampo y todo esto que estamos hablando, de inteligencia artificial divina, cósmica y tal, energética. Pero en cuanto a la parasitación, yo te diría, desde mi opinión, querido Distant Warrior, que los que parasitan son entes ajenos a esta inteligencia artificial. Digamos que esta inteligencia artificial vela por el bien, entiendo yo, y los que parasitan son otros relacionados con el Bajomet, el Arcontes, historias varias para no dormir. No sé si te respondió a la pregunta, querido amigo. Dice Carol Arena que los médicos de cabecera en China se apoyan con diagnósticos de inteligencia artificial. Claro que sí. En mi opinión, sobre qué trabajos van a desaparecer con la inteligencia artificial, pues yo creo que van a ser prácticamente casi todas las manufactureras, ¿no? O sea, los que cosen, los que pelan, los que montan, arman algún muñequito o alguna cosa. O sea, bueno, hay canales en YouTube, podéis poner... podéis buscarlos, es que ahora mismo no sé exactamente las palabras que yo puse, pero hay canales que muestran todo lo que están haciendo los robots en fábricas. Yo creo que si ponéis un robot en fábricas, en empresas, lo veis. O sea, el robot ya es capaz de hacer prácticamente todo el proceso de una fábrica, de un almacén y de un todo. O sea, incluso hasta brazos robóticos largos que cogen un paquete y lo meten en un camión. Hoy en día todo el proceso es robotizado excepto conducir, excepto la persona que está en el camión. Pero cuidado, en muy poco tiempo va a conducir solo el camión. Así que me parece que he respondido a la pregunta. Nos vamos a un futuro que va a ser empleos muy pocos para los seres humanos, paguitas, paga universal y hacerle caso al Estado porque si no te quitan la paga. Yo creo que vamos hacia esa mierda. Esmeralda ha hecho la pregunta que acaba de responder Luisen. Dice, Venus, ¿cómo visualizas España a corto plazo con la inteligencia artificial? Un futuro muy oscuro, Esmeralda. No sé, España ya ha preparado paguitas para todos y para poder pagar lo mínimo al Estado, o sea, la hipoteca... La luz creo que no, que es, en ese caso nos la va a pagar el Estado. En fin, lo que es pagar lo justo, vivir con lo justico, para que no la líes parda y ahorques a alguien. Y eso, o sea, porque claro, todos nuestros trabajos, casi todos, se van a ir a tomar por saco. Pero bueno, no pasa nada. Los funcionarios, no os preocupéis, porque los funcionarios os van a jubilar y ya está. Así que no os preocupéis. Y los que no sois funcionarios, tampoco os preocupéis, porque os van a poner una paguita. Muy bien. Una paguita. Así que no pasa nada. Creo que te has dejado un comentario arriba, dos más, también de Esmeralda, puede ser, que pone Vicente, ¿qué opinas de...? Sí, sí. Vicente, ¿qué opinas de la película Star Wars y su relación con la inteligencia artificial? Vaya, lo que te faltaba hoy. Justo que hoy te faltaba, pero vamos, que vamos a dejar hablar a Eris también. Resúmelo y vamos a dejar hablar a Eris, que si no, no va a volver. Vale, porque ya llevamos 20 minutos nosotros aquí. Vale, tranquilo, perdona, Eris. Escucho. No te preocupes. Pues nada, no sé si se define a la inteligencia artificial del hipercampo o a la inteligencia artificial de la que estamos hablando hoy en el programa. Yo el Star Wars lo relaciono mucho con el universo, con la fuerza, con el bien, con el mal, lado oscuro, lado luminoso. Pero con la inteligencia artificial, pues no sé, a ver, habían robots que se sublevaron. O sea, los clones, estoy haciendo spoilers, pues es una película que ya tiene varios años. En la guerra de los ataques, en la guerra clon, los clones cambiaron del chip que estaban atacando a los robots y de repente se fueron a por los Jedi. Yo creo que eran clones, una mezcla de clones con inteligencia artificial o clones sumisos.
Y no sé qué más decirte, querida Esmeralda, respecto a la inteligencia artificial. Si quieres especificar Ahora un va para poco. Eric. Ahora va para Eric. Eric, ¿nos puedes decir de aplicaciones que tengan inteligencia artificial en dibujos hiperrealistas? Bueno, está esa la que te comenté, Crayon, da Elite también, pero eso tienes que tener o sea, el sistema te concede un permiso, pero tienes que estar en una lista de espera. Y está otra que no recuerdo el nombre, creo que se llama Inspiration, también, pero entonces tiene un límite, son hasta 100 imágenes y ahí tienes que pagar ya. Pero te puedes abrir tu correo por ahí y ya puedes generar más. Sí. Estoy Y mostrando precisamente las imágenes que me ofreció Crayon por recomendación de Eric. Y bueno, la verdad es que son un poco sobrecogedoras algunas. Por ejemplo, esta, un ser extraterrestre, pues me pone eso, ¿no? O sea, Crayon te pone 9 imágenes. Y yo pues seleccioné la que más me gustaban. Vida en otros planetas, pues aparece este planeta como partido en dos. Decías, Eric, que parecía Saturno. Júpiter, parece Es Júpiter. Júpiter, Júpiter. Sí. Puse Atlántida y me salió esto, que para los que no estén viendo, pues es un océano con roquitas, como que si estuviera inundada. Pero luego pones Ciudad de Atlántida y te sale una ciudad, ¿no? A lo mejor inspirado por las mitologías. Ciudades del futuro, que son pues como unos rascacielos encima de un valle verde. Más ciudades del futuro. Aquí me llamó la atención porque parece que te vas a mover en algo parecido a un coche, pero te deja en el edificio, no a la parte afuera, ¿no? Me resulta muy gracioso. Persona del futuro. Este personaje que tiene como media cara robótica y media humana. Está igual, es como un humanoide. Decías, Eric, que para la inteligencia artificial nosotros no somos muy guapos, ¿no? Sí, tiene como un poco de recelo, porque a veces no dibujan, el ser humano lo dibuja como deforme, qué sé yo. Como muy feo, ¿no? Por eso somos Sí. muy hostiles para ellos, ¿no? Sí. Y la casa del futuro, que decía como un ovni plantado en la pradera, ¿no? Tipo ovni, ya. Es muy curioso, aplicación es genial. La verdad que para pasar unos minutos divertidos, tarda 2 minutos exactamente en hacerlo. Voy a deletrear la aplicación para las personas que no se están escuchando. Es CRAI latina YON, o sea, crayon.com. Y me lo dijo nuestro querido Eric. Y la verdad es que es muy divertido. Muy buena. Y la pregunta de Crayon es, ¿qué quieres ver? Tenemos un comentario Este aquí muy. Sí, era adelante, que Eric. quería hablar Eric. No, no. Sí, habían escuchado de la iniciativa 2045. Oh. No. No, bueno, es un multimillonario ruso que tiene un proyecto de llevar o sea, la conciencia humana a hacer algo robótico. Es un multimillonario que tiene un proyecto. Entonces no sé si quieren que les lea un poco sobre el Sí, proyecto. claro que sí. Sí, aquí Claro. dice la fase de la iniciativa 2045. Una vez conseguido este primer paso, el proyecto contempla las siguientes fases de investigación que llevarán a alcanzar la inmortalidad robótica en el 2045. Del 2015 al 2020, construcción de avatares robóticos controlados por ordenadores que simulen el cerebro humano. Esto daría a los hombres la habilidad de trabajar en entornos peligrosos y ambientes extremos. Es lo que estamos viviendo hoy en día, o sea, robots como los de Boston Dynamics. Del 2020 al 2025, creación de sistemas robóticos autosuficientes ligados a este avatar. Inicialmente pensado para recuperar partes del cuerpo inutilizadas por accidente. Una vuelta de tuerca a la biónica. O sea que si tienes, por decir algo, te amputaron cualquier parte del cuerpo, pues es sustituido por una pieza robótica. Del 2030 al 2035.
crear un modelo electrónico del cerebro y la conciencia humana y desarrollar un sistema capaz de transferir la conciencia de un ser humano a un recipiente artificial. O sea, ya estaríamos hablando ya de que la conciencia puede ser almacenada en un computador. Y 2045, que es la fase ya final, tras completarse todos los pasos anteriormente, todo ser humano podrá empezar a transformarse en un ser robótico autosuficiente y con capacidades mucho más avanzadas que las del cuerpo biológico. Los impulsores de la iniciativa 2045 no están seguros de cómo se conseguirá, pero creen firmemente que la especie humana evolucionará de tal forma que de hecho se creará una especie completamente nueva, o sea, una especie robótica. Ya estaríamos entrando en ya como en el transhumanismo, algo así. Madre mía. O sea que la inteligencia artificial va a conseguir hacer una raza nueva, híbrida entre humano y robot. Además, las imágenes de Crayon la muestran ese híbrido, esa mezcla. ¿Tú lo crees así, Eric? Sí, podría ser, por lo que me están hablando aquí de iniciativa 2045. Es posible ya, tipo cyborg, tipo Robocop, algo así. Terminator, como esas películas de ciencia ficción. Pues quería comentar un comentario que nos hemos dejado aquí arriba, que me parece la verdad que muy interesante. Dice, IOBAT igual a IA igual a Yehová. Ahí lo dejo, cada uno. Toma pastillas de goma, que no me había dado cuenta. Lo he puesto, pero la verdad que no me había dado cuenta. Claro, claro, claro. Madre pues mía. Pues ahí va la cosa. Ahí la llevas. Ir asimilando cosas. Y no sé por dónde íbamos con los comentarios, Venus. No sé si lo controlas tú, si nos hemos dejado alguno. Sí, estoy aquí mostrándolos. La peli Hombre Bicentenario sería el primado de esta iniciativa, ¿no? El Hombre Bicentenario. No lo he visto. Pues es que no hemos visto la película del Hombre Bicentenario, pero habrá que verla. Pero bueno, sí, de todas formas, de lo que estamos hablando es, pues eso, de que estamos abocados a una irremediable fusión entre el hombre y la máquina. Aquí está un comentario de Esmeralda que una película que le recomendé hace tiempo se llama Colossus, que es de los años 70 y se habla sobre la inteligencia artificial. Muy buena, se la recomiendo también. Colossus, proyecto prohibido, creo que se llama. Wow. A ver si lo podemos dejar en los comentarios luego. Y o lo apunto ya, mira, lo voy a apuntar. Proyecto Colossus, así no se me olvida. Toma nota. Pues yo no sé. ¿Decías, Eric? Perdón. Que la película es de los años 70, o sea que está muy avanzada, adelantada a su tiempo. La protagoniza Robin Williams. Bueno. Pues mira que para ser Robin Williams ya me no me suena. Me gusta ese hombre. Muy grande. Se suicidó, ¿no? Bueno, sí, se suicidó o lo suicidaron, ya sabes. Sí. Ya tú sabes. Pues amigos, no sé si queda algún tema por tratar. Yo simplemente quería, si queréis sacar algún tema, ahora es el momento, antes de la reflexión final que tengo por aquí, para que la reflexionemos. Eric, ¿se te ha quedado algo en el tintero? No, o sea, ya no, en este momento no. ¿Y ustedes? Pues simplemente, adelante Venus, perdona. No, nada, que la verdad es que hemos analizado muy rápido pero muy profundamente este tema. Pero profundamente. Sí. Así que si no lo habéis visto y estáis viéndonos ahora mismo, en este momento, os invito a que rebobinéis y lo veáis porque ha sido bastante fuerte el programa de hoy, ¿eh? Pues yo simplemente plantearos una reflexión, una duda, y es que si estamos preparados para lo que se nos viene en cuanto a la inteligencia artificial. Si el ser humano va a poder no luchar, sino adaptarse a esto sin perder derechos, sin perder libertades y siendo
siendo lo que ha sido el ser humano siempre. Absolutamente no estamos preparados para lo que nos viene. No, en realidad no. Se nos vienen cosas fuertes. Y bueno, esperemos a ver qué nos depara el futuro. El problema de la inteligencia artificial es que nunca vamos a saber lo que es real y lo que no es real. Sí. Para mí, justo. Porque si van a ser tan, o sea, van a insertar cosas en nuestro cerebro y vamos a poder sentir cosas y vamos a poder oler y vamos a poder creer que estamos sintiendo algo, va a llegar el momento en el que no vamos a saber si estamos conectados o si estamos en la realidad, o sea, en lo que hoy es la realidad. Hoy tenemos el privilegio de saber cómo son las cosas, pero el día de mañana no vamos a tener esa oportunidad. Ahí lo dejo. Sí. Este comentario de Distant Warrior lo pongo yo. A ver. Sí, ponlo tú porque yo lo dejé arriba. Nos dice: ¿y si las entidades ya no están siendo compatibles en el holograma por las subidas de frecuencia? ¿Acaso sería una IA energética parasitaria? Ay, nuevos comentarios, me lo tapa. Que los estarían suplantando. Que los estarían suplantando. Yo ya te he dicho lo que pienso respecto a lo de la parasitación. Pienso que no es la IA esta de la que hablamos del hipercampo. Pienso que esa IA es bien. Hasta ahora es lo que pienso. Yo no te digo mañana si pensaré lo mismo. Pero lo de los parásitos, pienso que mucha gente está, muchos estamos, me incluyo, y lo siento, estamos parasitados. Y nos hace falta una buena limpieza. Y de eso hablaremos el día 20, de las hipnosis regresivas y las limpiezas de este tipo de parasitaciones. Entre otras cosas, el día 20 se vienen muchas cosas. Y eso, que simplemente hay que ir con cuidado con lo que nos viene de la mente, porque muchas veces no viene de la fuente, sino de otras entidades. Y ya para ir cerrando, vamos a leer el de Esmeralda, nuestra querida Esmeralda, que desde aquí te mandamos un súper abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros y con Eric, porque sabemos que eres seguidora de Eric y muy bien que haces. Por eso están impulsando la renta básica universal, bien, la paguita, porque la inteligencia artificial va a dejar sin empleo a todos. Algo de ello comentó Yuval Noah Harari. Dijo: los humanos sobramos en esta cuarta revolución industrial. Efectivamente, estamos en la cuarta revolución industrial. Esmeralda ha dado absolutamente en el clavo. Pero que llevamos en la cuarta revolución industrial, llevamos ya un par de años, ahí lo dejo. Dice: gracias por contestar mis preguntas. Excelente en vivo y un invitado de lujo. Pues por supuesto que sí. ¡Ánimo, Venezuela! ¡Eso! ¡Ánimo! ¡Mucha fuerza! Gracias. Muchísima fuerza, aunque nosotros que nos creemos que tenemos algo, los españoles, muchos ya nos vemos, desgraciadamente, a un nivel bastante bajo. No pasa nada, vamos a cogerlo como podamos, pero así es como va a ser la cosa. Yo creo que nos están preparando con las paguitas y demás, pues por eso, precisamente porque sobramos. Desgraciadamente estamos en YouTube y tampoco podemos profundizar mucho en temas de los que a YouTube no le gustan. ¿Cómo, Eric? Claro. ¿Dijiste algo? Claro. No. O sea que sí, estamos caótico. Estamos críticos aquí en Venezuela. Sí, ¿verdad? ¿Cómo es la situación? Sí. ¿Nos puedes resumir para las personas que no tenemos ni idea? Bueno, ahorita la economía está por acá pésima. O sea, aquí, aparte de la economía, entre otras cosas, los servicios públicos. Y ya, bueno, vamos a entrar más en otro tema ya que no es muy conveniente. Ya, bueno, pero política, te pregunté. Pero no, la situación acá no está muy, muy buena aquí en el país. Sí, con la pues economía, mucho ánimo para todos. Sí, ahorita está la cuestión otra vez del alza del dólar y todo lo demás. Veremos qué pasa. Pues mucho ánimo para todos. Esperamos que lo podáis sobrellevar lo mejor posible. Y para aquí, para España,
Pues lo mismo. Nosotros no estamos nada acostumbrados a racionar alimentos, aunque ya lo están haciendo un par de experimentos con nosotros. Esto en estos últimos meses nos han racionalizado un par de cosas y a mí me parece que por ahí van los tiros. Entonces, bueno, es Sí. que nunca había pasado esto en España. O sea, esto de racionalizar algo, vamos, de racionar, o sea, racionalizar, no lo digo mal, racionar, así Sí, simplemente. racional. Gracias, Luis. Racional. Racionar alimentos. Bueno, pues eso, racionan alimentos, lo suben el triple, no lo vuelven a bajar. Cuando se acaba la ración, cuando se acaba el experimento, ¿no? Cuando se acaban los días de. Y esto a mí, vamos, me tiembla. Y en los últimos días, pues se nos han metido un impuesto en la luz, un impuesto del gas a la luz, incluso a las personas que no pagamos gas. A todos los españoles. Entonces, esto pinta mal. Pero bueno, ¿qué Sí. vamos a hacer? Nosotros seguiremos vibrando aquí en el amor y en la. Nos dicen que somos New Age. Pues ¿Quién lo bueno, dice? ¿Quién lo dice? pensar. Pues no sé, mucha gente, pero que. Gente que Que no tiene ni mu mucha idea de lo que dice. penséis lo que queráis. Que nos da igual que penséis que somos New Age. Yo no sé ni lo que es. Diré la Empezamos por verdad. ahí. Pero. La gente que me ha dicho lo que es New Age, no, New Age es que tú estás muy feliz y que no quieres problemas ajenos y que te da igual cómo está la gente. A nosotros no nos da igual cómo está la gente. No nos da igual. Sufrimos mucho, los dos, Vicen y yo, porque los dos somos unas personas muy emocionales. Sufrimos muchísimo, tenemos muchísima empatía, cosa que casi nadie tiene hoy en día. Y estamos con toda la gente que lo está pasando mal. Y meditamos para la gente, para que lo pase bien. Y si queréis, rezamos para la gente, para que esté bien y para que esté lo mejor posible. Así que lo que queráis, que nos llaméis como queráis. Lo de rezar ya habla por ti, Venus. Sí. No, es que meditar es rezar, ¿no lo sabías? Es No igual, lo mismo. lo sabía. Orar, orar, meditar, cantar y rezar es Claro. más o menos lo mismo en Que muchísimas cosas. rezar, yo lo identifico a rezar el Padre Nuestro, repetir Ave María, Padre Nuestro y todo eso. No, ya, pero es que se puede rezar a lo que tú quieras. De hecho, lo he dicho Ya. en un par de vídeos que los budistas saben que se reza al ti, al yo interior. Te rezas a ti. O sea, en el primer nivel de la religión te dicen que rezas a un dios, pero luego en el último nivel, el que más sabe que te rezas a ti mismo. Claro, y creas. Es Exactamente. diferente, ¿no? Es Sí. diferente. Creo que rezar y orar son diferentes. Y meditar yo creo Sí, que también. seguro que sí. Sí, Sí. bueno, es que como lo llaman así en diferentes religiones. Sí. Pero creo que son Tenemos. diferentes ahora. Un momento, ¿cuál sería la diferencia entre rezar y orar? Aunque nos habíamos ido del tema, pero. Orar es como que es más, o sea, es como una conversación más directa con Dios, pues. Y rezar es como que ya es como pedir algo, o sea, es como algo repetitivo. Un Es mantra. como, exacto. Ah, ok. Orar es como Oh, un pues mantra. muchas gracias, amigo Eric. Sí. Me lo has Bueno, resuelto porque yo, la verdad. es como lo veo yo, no sé, una perspectiva, pero creo que es así. Sí. Tiene muchísimo sentido, podría ser claro, porque rezar es verdad. En la religión cristiana es una oración y es todo el rato la misma oración, no hacer nada más. Entonces es un mantra, sí, señor. Bueno, Sí. vamos a ir cerrando el programa. Distant Warrior, que. Tenemos un Sí. comentario de Instant Warrior, creo que es superior al que, o sea, superior, está además encima del que tienes aquí marcado. ¿Puede Sí, ser? pero pone Eric, tú quieres de Venezuela. Y no lo entiendo bien lo que dice. ¿Vale? ¿Tú qué eres, será? Tú quieres de Venezuela. Sí, bueno, Eric es de Venezuela y no sabemos exactamente a lo que te refieres. Voy a leer el siguiente. ¿Qué crees que sería lo que están haciendo o tratando de hacer? Eric, tienes la palabra con la ¿De inteligencia qué? artificial. No sé qué, como sustituir, o sea, al ser humano, el pensamiento humano por algo artificial. Es lo que entiendo, ¿no? O sea, sustituir la esencia humana por
por algo artificial, pero no creo que lleguen. O sea, yo tampoco creo que no lleguen. No, tampoco ya aclaró Distant Warrior que tú, que eres de Venezuela, que, claro. ¿Qué crees que sería lo que están haciendo o tratando de hacer? El comentario que me refería es este. No sé si es que no lo has visto. Ah, vale. La famosa raza gris son computadoras biológicas. Por eso planteo la idea de una inteligencia artificial parasitada. Ah, eso se nos escapa. Amigo Distant Warrior, te convoco al día que hablemos con nuestro nuevo amigo Jason, que vamos a hablar de estas cosas, que estés en el chat y se lo plantees a él, que seguro que tiene muchas respuestas para darte. Exactamente, ¿vale? Warrior, porque estás haciendo muchas preguntas del plano espiritual que no tienen, o sea, la gente lo mezcla, ¿no? Lo mezclamos el plano espiritual y la inteligencia artificial. Y bueno, sí es verdad que si estás con nosotros, me parece que es el día 20 cuando viene este experto de la espiritualidad y de estos planos, pues seguramente tendrás muchas respuestas. Él es especialista, amigo, en desparasitar a la gente. O sea, que de grises, por ejemplo, va a entender y te va a describir muy bien cómo actúan y a qué responden. Pero yo creo que eso va por más de la parte del demiurgo y sus creaciones, arcontes y de ahí para arriba, los grises, dracos y todo mierda esta. Que más con la otra inteligencia artificial. No obstante, lo veremos el día 20 y saldremos de dudas, amigo. Bueno, Eric seguro que está quedándose blanco con estas mezclas que estamos haciendo hoy. No, estoy aquí viendo y escuchando también, pero ya eso ya de esa materia ya no puedo responder, pues ya no es de... No tengo conocimiento ya de eso. Ni falta que te hace, si es que, a ver, esos temas son los temas pues que hay personas que no pueden introducirse en ellos por lo que sea. Y entonces, bueno, pues no tenemos por qué saber, si yo tampoco tengo ni idea, a ver si nos lo aclaran otro día. Bueno, chicos, pues si queréis iros despidiendo del programa, Eric, te voy a poner en pantalla completa, ¿vale? Para que se vea que estabas hablando tú. Vale, bueno, les doy gracias por la invitación y a su programa. Y bueno, agradecido por estar con ustedes. Y bueno, aquí estaré siempre para colaborar y cualquier aporte que necesite, estoy siempre a sus órdenes. Gracias por la invitación y me invito a que se suscriban a mi canal y al de ustedes también. Como sabéis, el canal de Eric se llama El Lado Oscuro de la Matrix. Y lo tenéis que seguir. En YouTube es de obligado seguimiento porque Eric nos ayuda, nos enseña muchísimas cosas. Bueno, sí que ha aclarado Distant Warrior a qué se refería. Me refiero a la situación de Venezuela. ¿Por qué crees, Eric, que el gobierno está haciendo lo que hace? Si puedes contestar algo, contestas. Y si es muy comprometido, no te preocupes, que no hay ningún problema, Eric. Bueno, lo que puedo decir es que el gobierno nos quiere ver comiendo tierra. En realidad, o sea, porque prácticamente es pura maldad. O sea, este país tiene para pa progresar, tiene los recursos, pero la alta corrupción que tenemos no podemos avanzar. En realidad, o sea, es como un gobierno que todo para ellos y el pueblo que se muera de hambre, así, así tan claro como eso. Es la realidad, lamentablemente. Durísimas palabras, Eric. Sí, este gobierno no quiere bienestar para el venezolano y digamos no Venezuela nada más, sino todos los países de Latinoamérica y también van por el mismo camino. Es algo triste, pero es la cruda realidad. Bueno, si te digo la verdad, me parece que España la ha metido en el mismo saco. Sí, todos los gobiernos. Porque últimamente estamos viendo cosas rarísimas, extrañísimas. Erika, a ti esto que te he contado, ¿te suena a tu país, a cómo empezasteis? Sí, aquí, bueno, aquí fue porque vino un
sea, el que estaba en ese hilo era un militar y bueno, las situaciones, o sea, los gobernantes militares van por otro orden, pues, otro orden de idea. Y bueno, lamentablemente nos agarró este gobierno, para no decir la palabra tan déspota, tan malo. Y lamentablemente, bueno, estamos así. Esperemos que algún día salgamos de esto. Esperemos. Sí, hombre, sí. Pero en Venezuela, una última pregunta, Eric. ¿Existen partidos políticos de izquierda y de derecha? ¿Se van alternando o siempre es el mismo? Mira, la izquierda y la derecha, o sea, ahorita estamos gobernados por un sistema izquierda. Uh-huh. Y la derecha, entre comillas, derecha, está prácticamente vendida por la izquierda, o sea que son de derecha, pero resulta que apoyan lo de la izquierda. O sea, es como un disfraz, ¿entiendes? Sí, sí. O sea, no, yo soy de la derecha, pero por detrás, sí, ¿qué tal? Tú eres de la izquierda, ¿qué tal? Plaza me platica por aquí, bueno, sí. O sea, ¿saben? O sea, es complicado. Pero la izquierda es igual a la derecha. Con eso lo digo sí. Todo. La matemática no falla. Bueno, eso en España no suena. No suena que todo es igual. Sí. Distinto perro con mismo collar. Vicent, unas últimas palabras para ir cerrando. Pues claro, mi amor. Deciros... Deciros que se os quiere mucho, gente. Gracias por apoyarnos en el chat, habéis estado muy activos y eso sabéis que nos encanta. Y por último, animaros a que veáis los vídeos anteriores si estáis aburridos, tenéis curiosidad, tenemos mucho material. En Odyssey están todos los vídeos, en YouTube la mayoría de ellos, y si no, versiones cortas. Y por último, la semana que viene se vienen cositas, se viene Josep Pamies, se viene Vicente Vázquez, el martes, os diremos el día, publicaremos. Y el jueves tenemos a Karanjin y a Verónica Manjón. Así que hablaremos de muchas cosas, ley natural, espiritualidad, como siempre, y trataremos de encontrar la verdad y debatir sobre las posibles teorías al respecto. Un saludo muy grande y si quieres decir algo tú, Venus. Sí, cómo no. Yo, bueno, pues os voy a recordar que estamos en YouTube, estamos en Twitch, que en Twitch es donde emitimos, bueno, metimos siempre en Twitch, pero exclusivamente en Twitch cuando hablamos de temas delicados que a YouTube no le gustan. Por ejemplo, el lunes o el martes, no lo tenemos confirmado todavía, que vamos a comentar un tema de salud importante, solo vamos a estar en Twitch porque de momento es la plataforma que nos permite hablar de cosas delicadas. Y os invito, pues eso, a que os suscribáis a Twitch, a que os suscribáis también a Odyssey, que ahí tampoco hay problemas y está absolutamente todo nuestro contenido. Y también está todo nuestro contenido en iVoox, que es un programa de podcasts, para los que no lo conozcáis, está muy bien. Tienes que bajar la aplicación en el móvil y, bueno, pues como cualquier otra aplicación, te registras y disfrutar de todos los podcasts que tiene iVoox. Y bueno, pues por último voy a deletrear nuestro nombre, que es Vibramor, V y latina BR4MOR. Ya sabéis que le tenéis que poner ese 4 a la A de Vibramor para podernos encontrar. Ah, bueno, muy importante, también estamos en Telegram, canal de Telegram. Uniros a nuestro canal de Telegram, que ahí es donde vamos diciendo todas las novedades y algunas cosas importantes, noticias importantes que nos chocan. Pues Eric, después de todo el spam que acabo de hacer, voy a volver a pedir que se suscriban al canal de Eric. El lado oscuro de la Matrix no te va a dejar indiferente. Gracias nuevamente por la invitación y bueno, espero seguir colaborando con ustedes. Gracias. Gracias a ti, Eric. Muchas gracias a ti, Eric, y esperamos verte pronto, ¿vale? Esperemos que sí, con el favor de Dios. Oye, que te han funcionado las velitas, que no se te ha cortado. Sí, viste que le encendí una vela a Nikola Tesla, a Edison y a Alejandro Volta, los padres de la electricidad. Pues te han ayudado. Sí. Bueno, chicos, hasta siempre.
y sed muy felices. Feliz domingo. Chao. Gracias, igualmente. Gracias por la invitación.